Buenas noches, señor Aguilar. ¿Quién eres? ¿Cómo es que sabes mi nombre? Le pido que no empiece, señor Aguilar. Ni yo soy un personaje, ni esto es una película. Siéntese. Insisto, sé que no tiene a dónde ir. Eres muy hermosa. ¿Qué andas buscando? ¿Ha oído hablar de las estrellas de La Palma, señor Aguilar? No se confunda. Esas son hermosas. Pero me refiero a las de aquí. Cada ventana, cada farola de esta calle y de todas las calles. Desde arriba tiene una vista espectacular. No sé si te estoy entendiendo. Está muerto, señor Aguilar. ¿Qué? Sí. Tu mujer le mató con uno de estos. Le asfixió mientras discutían. Y ahora está aquí, solo conmigo. Bajo el frío de la muerte. Tú crees que soy imbécil, ¿no? ¿Es así como te dedicas a embaucar a los hombres riéndote de ellos? No se confunda, señor Aguilar. Vamos, me has visto aquí con una botella y me has tomado por un borracho con ganas de diversión. ¡Largo! Cálmese. Mira, vete a la puta mierda. Bastantes problemas tengo ya con mi mujer para perder el tiempo aquí con una putita vestida de rojo fingiendo llevar una vida interesante. ¡Déjame en paz! Si no me cree, mire el color de su lengua. ¿Diga? Ah, señora. Sí, ya lo he hecho. Al principio estaba un poco escéptico, pero al final parece que se lo ha tragado.